Seguro. Después de 3 años de haber asumido uno de los cargos más importantes en el alto gobierno, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, deja su cargo. Una nueva generación de funcionarios, de servidores públicos que quieren un país con más equidad, un país con más emprendimiento y con mayor legalidad. Bajo esa promesa, Rodríguez asumió la dirección del DNP y justo cuando llegó la pandemia del coronavirus, se la jugó y prometió salvar de la crisis económica a más de 3 millones de colombianos vulnerables con el programa bandera del Gobierno Nacional Ingreso Solidario. En cuestión de días llegamos a 1 millón de hogares. Pasaron un par de semanas y habíamos llegado a 3 millones de hogares con un programa que se llama Ingreso Solidario. Ahora en pandemia, cuando salió que Ingreso Solidario iba a beneficiar población vulnerable, muy feliz, eso fue una gran noticia. Es un sueño cumplido. Pero este joven director fue más allá y luego lanzó otro salvavidas para los más necesitados, devolución del IVA. Dicha plata ha sido de mucha ayuda, pues porque con eso he solventado parte de mis gastos. Programa que ya sobrepasa 2 millones de familias beneficiadas en todo el país. ¿Cuál es la injusticia histórica? Cobrarle exactamente la misma tarifa de IVA a los hogares de altos ingresos que a los hogares de bajos ingresos. Eso era quitarle algo que tenían los hogares vulnerables y nosotros el mecanismo de devolución del IVA le devolvió eso que se le había quitado. Le doy gracias al gobierno por esta ayuda. Así, Luis Alberto Rodríguez, este joven economista de 34 años, cierra un importante ciclo y deja un balance positivo en el DNP y sus programas para beneficio de las personas más pobres durante la pandemia, hoy son un referente en toda la región. Desde Bogotá informó Nicolás Amaya.